Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Estoy acá con ustedes para mostrarles cómo cambiar la dirección o sentido de giro de los carretes Lamson que no tienen freno. Los carretes Lamson que no tienen freno son muy pocos. Es la serie Hula Purist. Hay una serie Hula con freno, pero no tiene el apellido Purist. Pero toda la serie Purist de Lamson y los carretes Sage de la serie 3000, bastante antiguos, tienen el siguiente sistema que les voy a mostrar y que se debe girar si vas a recoger con la otra mano. Aquí tengo un carrete Lamson Hula Purist 1. Como ven, es bastante sencillo, es muy liviano, tiene incluso piezas de titanio. El tema está en que para hacer el cambio de giro, les voy a mostrar cómo suena hacia un lado, hacia el otro lado suena distinto. Ese recoger hacia atrás, ese cambio de sonido, es por una pieza plástica que está aquí adentro, se las voy a mostrar. Y esa pieza hace que recoger hacia allá sea muy suave y hacia el otro lado cuesta un poco más. Ese freno que tiene, en realidad no es mucho freno, pero lo único que evita es que al tirar la línea rápido se enrede en el carrete. Esa es la cantidad de freno que tiene. La idea de este tipo de carretes bien abiertos es pelear o frenarlos con la mano y pelear o hacer la pelea con el pez con la línea o apoyando la palma de la mano en el borde. Bueno, en fin, vamos entonces a mostrar el sistema de freno que tiene. Si se fijan aquí, tiene un sistema plástico de freno. El más largo, que es el que está hacia acá, toca contra este indentado del carrete. Y eso es lo que hace que suene. Y cuando voy recogiendo, gira o se mueve hacia afuera. Pero hacia el otro lado choca con esta patita más rígida de plástico y eso hace que se genere una resistencia y así se evita que gire tan fácilmente. Ese es el único freno que hay. En este caso, para este tipo de carretes tienen una regulación y esto lo puedo subir o bajar soltando el perno que hay acá. Les voy a mostrar con una llave Allen, en este caso una 564, 5/64 pulgadas, que no sé cuánto será en milímetros, yo creo que es como un milímetro, cabe perfecto acá. Y al soltarla me permite mover esto hacia arriba o hacia abajo. Al soltarla completa me permite hacer el cambio de esta presa, la pongo al revés, a tornillo y ahí me quedaría el sentido de giro cambiado. Yo no tengo necesidad de hacerlo ahora, pero lo voy a hacer para que lo vean. Se introduce la llave Allen, se suelta, en este caso hay que sacarlo completo, y si se fijan acá, el hoyo es alargado porque se le puede dar una cierta regulación hacia arriba o hacia abajo para que frene un poquito más o frene un poquito menos, y eso es el gusto de cada uno. Aquí pareciera ser que queda pegado, pero no. Entonces lo retiran y si se fijan es así, un cuadradito, y lo que hago es sacarlo de ahí porque esto es, tiene una forma cuadrada esto, y aquí en este círculo está cortado una forma cuadrada, lo giro para el otro lado no lo voy a poner porque pero si se fijan, así ahí me queda al revés y la patita más larga me queda para el otro lado, y así este carrete quedó con el sentido de giro cambiado. Lo colocan bien ahí en la canaleta. Les voy a mostrar que hay una canaleta aquí en donde va esto. Toman el tornillo, atornillan. Vamos a hacer el ejercicio completo. Ya que estamos acá, voy a poner el carrete de vuelta. O sea, voy a montar, perdón, la bobina en la estructura. Y ahora
Si se fijan hacia adelante cómo suena, y hacia el otro lado suena suave. Quiere decir que esto ya quedó cambiado para recoger con la derecha y que frene o ponga algo de resistencia para que no se enrede la línea en el carrete para mano derecha. Voy a hacer el proceso de vuelta. Primero, perdón, es sacar la bobina. Hay un video donde muestro cómo hacerlo, pero básicamente es empujarla porque es afirmada por un O-ring con un desatornillador Allen. Suelto el perno de aquí atrás. Lo de aquí arriba jamás lo muevan en ningún carrete, ni en estos tampoco lo hagan. Ahí les queda la escoba. Sacan la pieza y para recoger con la derecha quieren que la parte corta de esta pieza plástica quede hacia ustedes, que fue como lo dejamos recién, y para recoger con la izquierda quieren que la parte corta de la pieza plástica, mirando el carrete así, quede alejado de ustedes. Entonces, para que quede alejado de ustedes, lo ponen en esta pieza metálica, porque esta pieza sí es metálica, ahí en la indentación que tiene. Y lo vuelven a colocar en la base del carrete, en la zanja o ranura que tiene para ello. Vuelven a colocar el tornillo. No aprietan mucho, el apriete es que se sienta resistencia y hay un pelín más nomás. No quieren apretarlo mucho porque no se suelta. Tampoco lo quieren dejar muy suelto. La cantidad de presión no sabría mencionárselas, pero les puedo decir que es girar hasta que no gire más y de ahí dar un octavo de vuelta más al perno, considerando una vuelta a los 360 grados de giro. Lo ponemos de vuelta y ahí nuevamente queda para recoger con la izquierda y con resistencia para recoger con resistencia hacia el lado contrario. Así que eso era, amigos. Entonces, con una llave Allen pueden hacer el cambio en sentido de giro de sus carretes Lamson Ula Puris o serie Puris. Lo único que necesitan, sí, es una llave Allen 5.64 pulgadas, que vendría siendo cerca de un milímetro. Si no tienen con un, no saben exactamente la medida, con un kit como esto, el kit Ouija, pueden ir probando, tienen distintas medidas. Lo importante es que cuando introduzcan la llave Allen no haya juego y así se aseguran de no rodarla. Recordarles también que estoy haciendo salidas de pesca guiadas en la zona de Puerto Varas. Son salidas guiadas de vadeo a ríos de la zona. Pueden ver más detalles acá en www.simonuscagonmosca.cl, y si me siguen en las redes sociales también pueden estar al tanto de productos que estoy vendiendo o que vendo de vez en cuando y que no salen en el canal. Me pueden seguir en @simonuca en Instagram, @simonuca en Twitter, o en los grupos Simonuca con Mosca de Facebook, o en la página Simonuca con Mosca, que también está en Facebook. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.